Feliz lunes a toda la gente que nos acompaña en Tu Ciudad Es. Y en la sección de salud, hoy nos acompaña el doctor neurólogo Guido Gunter, que nos va a hablar de la epilepsia, que es. Muy buenos días, doctor. Doctor, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues antes que nada hay que empezar por el principio. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es una enfermedad en la que la actividad eléctrica del cerebro deja de funcionar adecuadamente. Y esta enfermedad se manifiesta por crisis epilépticas. Las crisis epilépticas en ocasiones se pueden manifestar como convulsiones. Sí. Que es lo que mucha gente reconoce como epilepsia. Es que es muy aparatoso, ¿no? Exactamente. Las personas empiezan a tener movimientos anormales en el cuerpo, incontrolados, pero también hay crisis epilépticas que se manifiestan sin convulsiones. Es importante saberlo. Claro. Oye, doctor, ¿por qué razón se da la epilepsia? ¿Por qué sale? ¿Qué es lo que la causa? Bueno, hay causas identificadas y hay ocasiones en las que no se identifica alguna causa en particular, pero por ejemplo, hay infecciones durante la infancia que pueden dejar como secuela epilepsia o crisis epilépticas. En algunas ocasiones, cuando hay golpes en la cabeza y cursan con sangrado, puede haber también como secuela crisis epilépticas. Yeah. Uh-huh. Ok, doctor. Y bueno, ya que la gente padece epilepsia, ¿cómo tratarla? El principal tratamiento con el que contamos son medicamentos, y los medicamentos se toman una vez al día, dos veces al día o tres veces al día. Hay diferentes tipos de medicamento de acuerdo al tipo de crisis epiléptica. Hay algunas crisis epilépticas que se controlan muy bien con los medicamentos, hay otras crisis que se controlan con otros medicamentos. Cada medicamento tiene un mecanismo de acción distinto, pero todos van encaminados a regular la actividad eléctrica del cerebro. Ya. ¿Y cualquier persona de cualquier edad está, pues, le puede dar la enfermedad de repente sin nada? Sí, en ocasiones la enfermedad se desencadena sin alguna causa identificada. Puede afectar a niños, a niñas, a jóvenes, a adultos mayores, a adultos. Y es importante que cuando la gente sospecha que hay una epilepsia que se manifiesta con crisis epilépticas, ya sean convulsiones o no convulsiones, pues acuda al médico, al neurólogo, y nosotros podemos, mediante el interrogatorio, mediante el diálogo, ¿sí?, tener más información para ver si se trata o no de una enfermedad como esta, como la epilepsia. Ya. Fíjate que nos acabas de aclarar una duda, porque yo en lo personal tenía, yo creía que la epilepsia solo te daba cuando eras niño y de adulto no podía suceder. Ahora yo te tengo otra pregunta. De repente a lo mejor hay una persona que sufre un ataque de epilepsia y hay muchos mitos que métele un lápiz en la boca, se debe de hacer, ¿no? ¿Cómo debe uno de reaccionar? Es muy bien. Es una muy buena pregunta porque es algo que sucede con frecuencia, que estamos en la calle y de repente alguien tiene una crisis, ¿sí?, que se manifiesta como una convulsión. Lo único que hay que hacer es colocar a la persona de lado, no meterle nada en la boca, no introducirle ni lápices, menos el dedo, nada en la boca, únicamente colocarlo de lado y cuidar que no se golpee con lo que está alrededor, ¿sí? Nada más. Con eso nada más. La crisis pasa generalmente en menos de 3 minutos. Si la crisis no llegara a pasar en ese tiempo, hay que llevar a la persona a urgencias. Ya. Oye, doctor, existen muchísimos medicamentos y tratamientos para prevenir enfermedades, ¿no? Por ejemplo, para bajar el colesterol, la osteoporosis, todo este tipo de cosas. ¿Hay alguna enfermedad hay alguna medicina que nos ayude a prevenir la epilepsia como tal o no? En realidad no hay algún medicamento que ayude a prevenirla, pero hay algo muy importante, que hay medicamentos que se utilizan comúnmente que pueden llegar a desencadenar crisis en personas susceptibles. Hay personas que no son susceptibles y pueden llegar a tomar esos medicamentos sin ningún problema. Pero cuando se combinan ciertos factores y además se toman medicamentos que se venden comúnmente, se pueden llegar a presentar crisis epiléptica. Hay que distinguir entre una crisis epiléptica y una epilepsia, ¿sí? Cualquiera de nosotros, alguna vez en nuestra vida, puede llegar a tener una crisis epiléptica, pero eso no significaría que tuviéramos epilepsia. La epilepsia son crisis que se presentan de forma continua y de forma repetitiva.
Yeah. Ahorita nos has hablado de que hay medicamentos, hay tratamiento. ¿La epilepsia se cura, sí o no? La epilepsia no tiene cura en la mayor parte de las ocasiones, pero es una enfermedad que se puede controlar. Se puede controlar muy bien con medicamentos y las personas pueden llegar a tener una vida completamente normal, ¿sí? Hay algunos casos raros, afortunadamente, en los que se dice que la epilepsia es refractaria y a pesar del tratamiento médico no se logra un control adecuado. Ya. Una persona que sufre de esta enfermedad, doctor, ¿tiene que suspender ciertas actividades en su vida cotidiana? Uh-huh. Si la epilepsia no está controlada adecuadamente, no se recomienda que la persona nade sola, por ejemplo, o que conduzca un automóvil, ¿sí? Y no se recomienda tampoco, si la epilepsia no está bien controlada, que si va a tomar el transporte público esté cerca de la calle o cerca de las vías del metro. Por supuesto. O sea que la recomendación de una persona que sufre epilepsia es que siempre esté acompañada, que tenga cuidado con ciertas cosas, pero puede llevar una vida normal. Sí, únicamente en los casos muy raros en los que la epilepsia no se controla, no se recomienda este tipo de actividades que pueden llegar a ser de riesgo. Pero si la epilepsia está bien controlada con los medicamentos, la persona puede llegar a tener una vida completamente normal. Perfecto. Doctor, te agradecemos muchísimo que haya estado el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, te esperamos, doctor. Muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y recuerden, amigos, que también existen varias alternativas de atención médica para cuidar nuestra salud con solo una llamada. Escuchen bien, porque la Secretaría de Salud pues nos apoya vía telefónica con orientación médica y psicológica en caso de que pues suframos algún padecimiento. De igual forma, ofrece apoyo a todas las mujeres embarazadas para que puedan llevar un control efectivo de su salud. Así que a las personas interesadas en recibir estos beneficios, bueno, hay que comunicarse al teléfono 51 32 09 09.